Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dame prisa en socorrerme. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Entrad con sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Sentencia de Dios al hombre, antes que el día comience, que el mal no venga a tu mesa, sin el sudor de tu frente. El mal les pone coraza, les alarga los peces, el hondo sol campesino madura fuego las mieses. La piedra por ser la piedra, para una chispa caliente, y en el rumor de la nube combate el rayo y la nieve. A ti le inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No vas a contar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Amén. Tu luz, Señor.
beber del torrente de tus delicias. Porque en ti es la fuente viva y tú nos haces ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras,
hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Ojalá tenga yo Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas.
Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues, confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para que extendiera más la gloria de tu nombre. Concédenos que, a imitación suya y apoyados en su auxilio, libremos también en la tierra el noble combate de la fe, para que merezcamos ser coronados juntamente con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Salve, oh Reina. Oh.
hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy celebramos el 17 aniversario de la canonización de San Juan Diego en este mismo lugar. Por su santidad, hoy San Juan Pablo II. Fue un momento particularmente importante, mejor, ha sido un momento particularmente fundamental en toda la historia guadalupana, porque el Santo Padre, con un gesto que pertenece a la infalibilidad del Sumo Pontífice, declaró solemnemente la verdad histórica de Guadalupe y del vidente y embajador de la Virgen Juan Diego Coatlatoatzin. Por eso hoy renovamos con gratitud y con gozo las alabanzas al Señor por este gran don fundamental, podemos decir, de los más fundamentales a lo largo de estos casi 5 siglos de historia guadalupana. Queremos también recordar en esta Santa Eucaristía, en este lugar bendito de la casita de nuestra Madre María de Guadalupe, queremos recordar el 6º aniversario de la muerte del padre Juan Aranguren Ucieda, que sirvió a la Virgen Santísima en este lugar durante varios años y que desde aquí lo llamó así al cielo. Y queremos también agradecer a Monseñor Noé Aguirre su estancia en esta basílica durante 3 años como capellán de coro. Además, recordamos todas las intenciones que ofrecemos al Señor en la misa solemne que el Cabildo y los sacerdotes que sirven en esta casita de nuestra Madre María de Guadalupe ofrecemos cada día, agradeciéndole los beneficios, las gracias, los favores y reafirmando nuestro compromiso de ser testigos de este gran acontecimiento de fe, de esperanza y de amor de Dios que celebramos aquí continuamente con la presencia de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe. Nos disponemos a celebrar dignamente los santos misterios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh.
Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor a la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver su rostro que resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron, y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro, y al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Señor nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor, y Él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. El 23 de enero de 1999, Su Santidad Juan Pablo II clausuraba la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos ante la tilma de Santa María de Guadalupe en esta casita suya. Y en tal ocasión, el Santo Padre comenzaba su homilía citando la carta de San Pablo a los Gálatas: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer. El Papa se preguntaba qué era la plenitud de los tiempos y explicaba la dimensión divina de esta plenitud de los tiempos. Dios que ha entrado en la historia humana en forma carnal, el Hijo de Dios nacido de la Virgen María para otorgarnos la filiación divina. Dios en sus misteriosos designios usa de un particular humano concreto para llevar adelante sus planes de salvación. La Virgen de Guadalupe alumbró a Cristo en el Nuevo Mundo. Ella es la primera evangelizadora del Nuevo Mundo y se presenta en los albores de esta dramática historia como madre premurosa, norte y guía en las borrascas, estrella de su evangelización, decía el Santo Padre Juan Pablo II. Y con el Santo Padre, el Sínodo de los Obispos invitaban a todo el continente a dar un renovado sí a Jesucristo, acogiendo y respondiendo con generosidad misionera a su mandato de proclamar la buena nueva a todas las naciones, bajo la mirada protectora de María. Pongo de nuevo, dijo San Juan Pablo II, los frutos evangelizadores del reciente Sínodo de América.
y concluía recordando cómo la Virgen de Guadalupe, unida íntimamente al nacimiento de la Iglesia en América, fue la estrella radiante que iluminó el anuncio de Cristo Salvador a los hijos de estos pueblos, ayudando a los primeros misioneros en su evangelización. Ella, que llevó en su seno el Evangelio de Dios, son palabras de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, pido, continuaba el Santo Padre, que les ayude a ser testigos de Cristo ante los demás. Al año siguiente, casi al año siguiente, el Santo Padre volvía a repetir las mismas palabras aquí precisamente en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El milenio que acabamos de concluir ha conocido el encuentro entre dos mundos, marcando un rumbo en la historia de la humanidad. Para ustedes es el milenio del encuentro con Cristo, de las apariciones de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac, de la primera evangelización y consiguiente implantación de la Iglesia en América. Los últimos 5 siglos han dejado una huella decisiva en la identidad y el destino del continente. Son 500 años de historia común, tejida entre los pueblos autóctonos y las gentes venidas de Europa, a las que se añadieron sucesivamente las provenientes de África y Asia. Con el fenómeno característico del mestizaje, se ha puesto de relieve que todas las razas son iguales en dignidad y con derecho a su cultura. En toda esta amplia y compleja andadura, Cristo ha estado incesantemente presente en el caminar de los pueblos americanos, dándoles también como madre a la suya, la Virgen María, a la que ustedes tanto amen. Reafirmamos la fe. La nueva época que se aproxima debe llevar a consolidar la fe de América en Jesucristo. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II. Pues bien, observando el acontecimiento guadalupano, nos damos cuenta que este fluir de gracia continúa operando misteriosamente en el presente. Sigue aconteciendo porque ha acontecido, porque Guadalupe, que es actualmente uno de los santuarios con más peregrinos del mundo, reafirma el significado profundo de esta presencia milagrosa, profética y evangélica. Ya Juan Pablo II, San Juan Pablo II, había dicho durante su primer viaje al continente americano, el 27 de enero de 1979, invocando a la Santísima Virgen: Salve, Madre de México, Madre de América Latina. Y decía: los primeros misioneros llegados a América, procedentes de regiones con una antigua tradición mariana, junto con los rudimentos
de la fe cristiana fueron enseñando el amor hacia ti, Madre de Jesús y de todos los hombres. Y desde que el indio Juan Diego habló de la dulce Señora del Tepeyac, tú, Madre de Guadalupe, has entrado de manera decisiva en la vida cristiana del pueblo mexicano. Te ofrecemos la Iglesia de México y de todo el continente. Te la ofrecemos como cosa tuya. Tú que has tocado en lo más íntimo los corazones de tus fieles a través del signo de tu presencia, tu imagen en el santuario de Guadalupe. Haz de estos corazones tu morada, también en el futuro. Que tú seas como uno de ella en nuestras familias, en las parroquias, en las misiones, en las diócesis, en medio de todos los pueblos. Esta presencia de Santa María de Guadalupe en medio de los pueblos de las Américas ha llenado de contenido la vida cultural y religiosa de estos pueblos. No se puede entender el catolicismo del continente americano sin esta presencia de María de Guadalupe, estrella de la evangelización y madre de la Iglesia en América, como el Santo Padre Juan Pablo II la llamó. Y la Virgen de Guadalupe recordará de nuevo Juan Pablo II el 12 de diciembre de 1981, en ocasión del 480 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ha sido siempre el corazón espiritual de México y de las demás naciones de América Latina. El Santo Padre habla del acontecimiento evangelizador de María de Guadalupe, que fue entendida como un nuevo sol, creador de armonía entre los elementos en lucha y que ha abierto una nueva era. Esta presencia evangelizadora, con la imagen mestiza de María, que une en sí dos razas, constituye una histórica piedra millar de creatividad connatural a una nueva cultura en este país, México, y particularmente en este continente de América. Y por esto justamente puede afirmar la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Puebla, que el Evangelio encarnado en nuestros pueblos los une en una originalidad histórica y cultural que llamamos América Latina, y que esta identidad se encuentra simbolizada muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe, que se pone en los comienzos de la evangelización. Por ello, en la visita del Santo Padre Juan Pablo II a este santuario de Guadalupe, afirmó que desde el indio Juan Diego ha hablado de la dulce Señora del Tepeyac. La Madre de Guadalupe ha entrado de manera determinante en la vida cristiana del pueblo mexicano y de todo el pueblo americano. Efectivamente, la cohesión alrededor de los valores esenciales de la cultura de la nación mexicana, y podemos extenderla a la cultura fundamental de América,
se realiza alrededor de un valor fundamental que para el mexicano, así como para el latinoamericano, ha sido Cristo presentado por María de Guadalupe. Y por esto ella, con evidente referencia hacia su hijo, ha constituido y sigue constituyendo el centro de la religiosidad popular del pueblo mexicano y del pueblo latinoamericano. Y ha estado presente en los momentos decisivos de su vida individual y colectiva. Y por esto, precisamente por esto, y siguiendo ya una antiquísima tradición que se venía gestando prácticamente desde el siglo XVI, por esto el Santo Padre Juan Pablo II reproclamó a Santa María de Guadalupe, no solamente patrona de México, que ya lo era, sino de todo el continente americano y de las islas filipinas. Estos textos que he citado de San Juan Pablo II ya nos explican cumplidamente el significado del acontecimiento guadalupano y la importancia que en este acontecimiento ha tenido aquel indígena Juan Diego Cuatlatoatzin, escogido por Dios nuestro Señor a través de su Madre Santísima María de Guadalupe, como su testigo, como el apóstol, el mensajero y el embajador del misterio guadalupano, del acontecimiento guadalupano, ante el obispo de México, Zumárraga, y ante todas las gentes. Y por esto, el acontecimiento guadalupano, que fue la respuesta de gracia a una situación humanamente sin salida, la relación entre los indios y los recién llegados, fue aquí rubricada como encuentro. Y el indio Juan Diego fue el gancho entre el mundo antiguo mexicano no cristiano y la propuesta misionera cristiana llegada a través de la mediación hispana o europea. Y el resultado fue el alumbramiento de un nuevo pueblo cristianizado. Y aquí esto fue reafirmado solemnemente por San Juan Pablo II con la canonización de Juan Diego en este lugar, un gesto que él quiso explícitamente para reafirmar con la autoridad solemne del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo, en un magisterio solemne e infalible, el hecho guadalupano y el significado que este hecho tiene y continuará teniendo siempre en sí. Por esto, la celebración de esta Santa Eucaristía quiere ser, una vez más, un agradecimiento al Señor por este gran don de gracia, pidiéndole al Señor que nos dé, a través de la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe y de su embajador Juan Diego, la gracia de la fidelidad a este don. Así se lo pedimos. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor guarde a su Iglesia y vele por su pueblo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que dé fuerza a los agonizantes
y conceda la conversión a los descarriados. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor nos ayude de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocamos y derrama tus dones inagotables sobre nosotros que te suplicamos la fidelidad al mensaje de tu madre, Santa María de Guadalupe, para que seamos testigos de este acontecimiento y fieles observantes del mensaje que ella nos ha dado. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Y por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por el padre Juan Aranguren, por el padre José Luis Guerrero y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a la cena del Señor.
presentar la tilma que el amor pintó como señal sin igual. Correr sobre los montes al mensajero vendrán. La prueba nueva, mejor semilla nunca habrá. Fue Dios quien la plantó, la hija predilecta, así germina en nuestra nación. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero. En tierra árida surgió milagro de rosal. La roca incrédula admiró la fe como manantial. Hermosa madre del amor, humilde escogió como heraldo su amor para brindar protección. Hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero. Cubre al pecador cual madre sin igual, bendito vientre que lleva al Hijo y Redentor. Matinal brillo anunciando al nuevo sol. Hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Vamos a recibir la bendición que el Señor nos da en presencia de nuestra Madre María de Guadalupe, y con la bendición quiero bendecir de manera especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a todas las personas, sobre todo atribuladas y que sientan una especial necesidad de recibir la gracia y la bendición del Señor. También bendecimos a todos los objetos de auténtica devoción cristiana que traigan en sus manos y coloquen aquí frente a nuestra Madre María de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como todos los últimos miércoles, los invitamos a Noches de Museo. Hoy, miércoles último, hoy a las 6 de la tarde en el Museo de la Basílica que se encuentra atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Hoy los esperamos, 6 de la tarde. Que Dios los bendiga mucho. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.